Hola, bienvenidos al día 8 del programa Vuelta al Yoga. En la práctica de hoy vamos a trabajar hombros y necesitarás un cinturón y un bloque. Como siempre, si no los tienes, usa cualquier cosa que tengas por casa o simplemente practica los ejercicios sin usar accesorios. Muy bien. Empezaremos en la postura del niño, estirando los brazos, bajando la frente a la esterilla, llevando las manos hacia adelante, de manera que los codos queden al aire, y así empezamos a estirar hombros. Lleva la atención a la respiración y empieza a inhalar por la nariz. Y exhalar por la nariz. Inhala en 4. Y exhala en 4. Sigue respirando así, contando hasta 4 cuando inhales y dejando ir en 4. Usando este momento para buscar una intención para tu práctica. Mi práctica hoy es decirle no a la violencia, pero no solo a la violencia como la conocemos, la violencia con otros, sino una violencia que nos hace aún más daño, la que tenemos con nosotros mismos. Y es que uno de los principios del yoga es la no violencia, ahimsa. Así que mi intención es practicar ser buena conmigo misma, ahimsa conmigo misma, dentro y fuera de la esterilla. Poco a poco empieza a incorporarte, elevando las caderas y llevando las manos hacia adelante, de manera que las caderas queden encima de los hombros, la postura del discípulo. Alarga bien las manos y baja la frente a la esterilla. Siente cómo empieza a crearse más espacio en los hombros, separa los codos de la esterilla. Y después de unas respiraciones, puedes cambiar la frente por la barbilla. Luego elévate. Si no tienes bloques, sigue practicando la postura del discípulo. Y si tienes el bloque, colócalo en el ajuste más bajo o el intermedio. Coloca tus codos encima del bloque y pasa la cabeza entre tus codos. Las palmas se juntan mirando hacia arriba y aquí la presión, la gravedad, hace que trabajemos aún más la apertura de hombros. De hecho, si no tienes un bloque, una buena alternativa es ponerte de pie y colocar los antebrazos enganchados a la pared, con las palmas también mirando a la pared. Yo es un ejercicio que hago mucho al levantarme. Una respiración más. Y al exhalar empieza a subir. Siéntate sobre tus talones y vamos a seguir trabajando calentando los hombros. Busca un cinturón y alarga bien las manos por encima tuyo, agarrando extremos opuestos del cinturón. Que tengas bastante espacio, pero que esté tenso. Y desde aquí lleva el cinturón por detrás tuyo, hacia los glúteos, inhala, sube y exhala hacia adelante.
Inhala hacia arriba, exhala detrás. Inhala, eleva, exhala, baja. Durante todo el proceso, los codos se querrán doblar, pero intenta mantenerlos largos. Inhala, sube, exhala, baja. Inhala, sube. Ahora puedes buscar llevar las manos un poco más la una hacia la otra. Estira bien el cinturón. Exhala, baja. Y realiza este movimiento 3 veces más. En los hombros encontramos 12 músculos y 4 articulaciones. La primera es la que une la escápula a la clavícula. Después, la escápula también se une a las costillas. La escápula se une al húmero, el hueso del bíceps. Y por último, la clavícula se une al esternón. Ahí tenemos las 4 articulaciones. Muy bien, lleva las manos aún un poquito más juntas. Último. Inhala, sube y exhala, a ver si puedes. Cuesta un poco más, a medida que las vamos juntando. Y vuelve. 2 veces más. Esto realmente, si no tienes un cinturón de yoga, lo puedes hacer con un cinturón normal. ¡Ay! Ahí he doblado el codo. Con un pañuelo, con lo que encuentres por casa. Muy bien, deja ir. Deja el cinturón a un lado, entrelaza los dedos y al inhalar eleva las palmas hacia arriba. Fíjate en tus hombros, aléjalos de las orejas y alarga los brazos. Y al exhalar, deja ir las manos hacia los lados. Entrelázalas por detrás tuyo. Llévalas hacia detrás, abriendo el pecho. Y al exhalar, lleva el pecho al frente, la frente a la esterilla y eleva las manos. Inhala, sube, abre el pecho y exhala, baja. 2 veces más. Inhala, sube y exhala, baja. Inhala, sube. Y una última vez, exhala, baja. Inhala, sube de nuevo. Deja ir, suelta las manos, sacúdelas. Y déjalas a los lados. Desde aquí eleva los hombros hacia las orejas y da un gran círculo hacia detrás. Inhala, eleva. Y exhala, baja. Un último círculo. Inhala, arriba. Exhala, baja. Perfecto. Desde aquí llevamos los brazos de manera que una mano mira a la otra y los cruzamos. El brazo derecho va por arriba, el izquierdo por debajo. Y desde aquí buscamos las escápulas con las manos. Las manos van andando hacia el centro y buscan el hueso de la escápula, el punto donde se separa. Y desde allí puedes hacer un pequeño masaje, empezando desde la parte superior del cuello y resiguiendo todo el hueso hasta abajo. Aquí tenemos una articulación que es la que une la escápula con las costillas. Muy bien. Y esta es una preparación para la postura del águila. Deja ir los brazos y cambia. El izquierdo viene por encima. Buscamos las escápulas con las manos y realizamos un pequeño masaje, prestándoles un poco de atención. Y dejamos ir. Muy bien. Ahora que ya hemos calentado un poco los músculos de la espalda, vamos a hacer unos saludos al sol. Y en estos saludos al sol vamos a prestar especial atención al alineamiento en el perro boca abajo, en Chaturanga y en el perro boca arriba. La articulación de los hombros
Es bastante delicada, sobre todo si no tenemos un alineamiento correcto. Esto puede llevar al pinzamiento del hombro. Estas tres posturas que he mencionado, perro boca arriba, perro boca abajo y chaturanga, suelen realizarse con un alineamiento pobre. Entonces, es importante llevar la atención al alineamiento para evitar lesiones. Primero voy a hacer una demostración simple del alineamiento y después vamos a realizar las posturas. Chaturanga. ¿Qué pasa? Que al doblar los codos, los hombros vienen hacia adelante y quedan por debajo de los codos. Deberíamos intentar que al bajar en chaturanga, los hombros bajen máximo a la altura de los codos. Aquí. Perro boca arriba. ¿Qué pasa normalmente? Que buscamos abrir el pecho, pero nos olvidamos de los hombros. Los llevamos a las orejas. Entonces lo que buscamos es alejarlos de las orejas y llevarlos hacia detrás, juntar escápulas. Perro boca arriba. Solemos redondear la espalda. Y entonces los hombros sobresalen. El peso va de las manos a los hombros. Y obviamente el brazo es más débil que si juntamos brazos con espalda. Si llevamos las caderas hacia detrás y alineamos manos, codos y caderas, el peso se va a distribuir mucho mejor. Entonces, vamos a realizar solo dos saludos al sol A, pero prestando atención al perro boca abajo, perro boca arriba y chaturanga. Para hacer chaturanga, puedes bajar rodillas. Y así seguro que será mucho más fácil el alineamiento. Empezamos. Dedos gordos de los pies juntos, talones ligeramente separados. Lleva las palmas hacia adelante y busca Tadasana, la postura de la montaña. Cuatro apoyos de los pies, cuádriceps activos, glúteos activos, retroversión de la pelvis, abdomen hacia adentro, palmas hacia afuera, hombros en rotación externa. Como si los alejáramos de las orejas. Desde aquí, inhala, eleva los brazos hacia arriba, dedos pequeños que se miran. Los hombros continúan en rotación externa. Exhala, manos a la esterilla, Uttanasana. Inhala, media altura, Ardha Uttanasana. Exhala, lleva los pies hacia detrás, busca la plancha. Y desde aquí, bajamos con las rodillas y en línea recta o Chaturanga en 3. 2, 1. Inhala, perro boca arriba o cobra, separando hombros de las orejas. Exhala, perro boca abajo, Adho Mukha Svanasana. Dobla tus rodillas si lo necesitas. Eleva caderas y crea una línea de manos a caderas, buscando distribuir el peso y evitando colapsar el hombro. Con la siguiente inhalación, mira al frente, lleva el pie derecho entre las manos y el izquierdo también. Alarga la espalda y exhala, manos a la esterilla. Inhala, Urdhva Hastasana, exhala, manos al pecho y deja ir Tadasana. Muy bien. Segunda oportunidad para intentar buscar el alineamiento. Muy bien, segundo saludo al sol. Seguimos llevando la atención al alineamiento de los hombros. Inhala, eleva los brazos hacia arriba, deditos pequeños que se miran. Exhala, manos a la esterilla, deja caer la cabeza. Inhala, media altura, alarga el cuello. Exhala, pie izquierdo hacia detrás, derecho también. Baja rodillas o baja en chaturanga en 3, 2, 1. Inhala, abre pecho, perro boca arriba. Urdhva Mukha Svanasana. Exhala, perro boca abajo. Adho Mukha Svanasana. Doblando rodillas si hace falta. Hoy nos fijamos en los hombros. No te juzgues y deja que tus rodillas se doblen. Los talones no tienen por qué tocar el suelo en el perro boca abajo. Realmente no importa.
Una respiración más. Mira entre las manos, lleva el pie izquierdo hacia el frente y el derecho también. Alarga la espalda. Exhala en Uttanasana. Inhala, eleva las manos. Y exhala, Tadasana. Lleva las manos a las caderas y separa los pies a la anchura de las caderas. Entrelaza las manos por detrás de la espalda. Inhala, abre pecho. Pecho y manos en direcciones opuestas. Y entonces el pecho empieza a bajar, la coronilla también, y las manos se elevan. Di que sí, que no con la cabeza, suavemente. Y después déjala ir. Inhala aquí. Exhala, dobla rodillas, lleva el abdomen hacia las rodillas y mueve las manos ligeramente hacia la izquierda, mira a la derecha. Exhala, centro, inhala las manos a la derecha, mira a la izquierda. Vuelve al centro y poco a poco empieza a subir. Inhala, eleva los brazos hacia arriba, lleva la pierna izquierda hacia detrás, con los dedos mirando ligeramente hacia adelante. Las caderas están alineadas con el lado corto de la esterilla. Doblamos la pierna derecha, inhala, eleva los brazos y encuentra el guerrero 1. Mira Vadrasana 1. En esta asana y en muchas otras asanas en la que los brazos se elevan por encima de la cabeza, los dedos pequeños, los meñiques, se miran el uno al otro y este movimiento hace que los hombros giren externamente. Es un poco lioso porque llevamos los meñiques al interior, pero los hombros giran al exterior. Y entonces, en el momento en que llevamos las manos por detrás de la espalda y las entrelazamos, sobre todo, por ejemplo, cuando las juntamos, las palmas, por detrás de la espalda, tenemos la variación de una rotación interna de hombros. Alarga la pierna derecha, y las manos, las palmas, se tocan por detrás de la espalda si no puedes buscar codos contrarios. Desde aquí abre pecho y empieza a llevar el pecho hacia adelante. Parsvottanasana. Mira cómo los hombros vienen hacia ti y cómo la posición de los hombros es la opuesta a la que estaban en el guerrero 1. Empieza a doblar la pierna derecha, lleva tu mirada y tu peso al frente y poco a poco libera el pie izquierdo del suelo, entrando en el guerrero 3. Las manos se pueden quedar juntas detrás de la espalda, las puedes liberar a los lados de las caderas o si quieres trabajar un poco más duro, llevarlas al frente en rotación externa con los meñiques mirándose. Poco a poco lleva las manos a las caderas y baja el pie izquierdo, baja la rodilla izquierda al suelo, deja ir las manos y entrelázalas detrás de la espalda, inhala para abrir el pecho y exhala aquí, inhala de nuevo y al exhalar lleva el talón izquierdo hacia los puños de las manos, pap, tocan, deja ir, inhala. Exhala, talón a manos. Deja ir e inhala. Una última vez. Exhala, talón a manos. Dejamos ir. Soltamos las manos. Las llevamos hacia el interior de la pierna derecha. Y desde aquí nos elevamos. Los dedos de los pies se miran el uno al otro. Los talones se separan. Las caderas están en el mismo plano de los tobillos. Y el peso lo distribuimos uniformemente entre los dedos y el talón. Llevamos las manos a las caderas e inhalamos para subir. Exhala aquí. Entrelaza las manos detrás de la espalda. Inhala para abrir el pecho y exhala. Lleva el pecho hacia adelante, las manos en dirección opuesta. Deja el cuello libre. Inhala aquí y exhala, baja.
En lugar de dejar los brazos muertos, lo que buscamos es seguir elevando las manos y llevándolas al frente. Si en esta postura te cuesta mucho cogerte las manos, lo que puedes hacer es coger un cinturón entre tus manos. Inhala una vez más. Exhala. Inhala poco a poco, deja ir. Lleva las manos a las caderas y mueve el pie derecho hacia la parte de atrás de la esterilla. Nos quedamos en Tadasana, en el lado opuesto de la esterilla. Cierra los ojos. Inhala aquí. Y busca Tadasana, la postura activa, la postura de la montaña. Entrelaza las manos detrás de la espalda. Inhala para abrir el pecho y exhala para llevarlo hacia adelante. Las manos van en dirección opuesta a la cabeza. Dejamos ir la cabeza, decimos que sí, que no. Doblamos rodillas y llevamos el abdomen hacia los muslos. Las manos van hacia un lado, vuelven al centro y después hacia el lado contrario. Vuelve al centro, inhala poco a poco, sube. Exhala aquí, inhala, eleva los brazos, meñiques que se miran y llevamos el pie derecho hacia detrás. Los deditos del pie derecho miran ligeramente hacia adelante, ángulo de 45 grados. Las caderas también miran al frente. Doblamos la rodilla izquierda. Alargamos la columna, extensión axial, y desde aquí elevamos los brazos. Dedos pequeños el uno hacia el otro, en rotación interna. Inhala aquí. Exhala. Inhala, lleva la atención a la rodilla izquierda, dóblala, siente el estiramiento en el gemelo derecho. Alarga los brazos. Con la siguiente inhalación deja ir los brazos. Llévalos por detrás de la espalda. Quizás busca codos contrarios con las manos. O lleva las palmas la una hacia la otra. En un namasté inverso. Alarga la pierna izquierda. Inhala para abrir el pecho. Y exhala. Lleva el pecho hacia adelante. Parsvottanasana. Busca una línea desde las caderas hasta la coronilla. Lleva las manos juntas, apretando la una hacia la otra, elevando codos, no dejando que se caigan a los lados. Empieza a doblar la pierna izquierda. Lleva la mirada al frente, el peso al frente y empieza a elevar la pierna derecha. Busca el alineamiento en el guerrero 3, Virabhadrasana 3. Las manos se pueden quedar como están, las puedes alargar a los lados de las caderas o llevarlas hacia el frente. Vuelve a llevarlas a las caderas y baja suavemente el pie derecho. La rodilla derecha también baja. Entrelaza las manos detrás de la espalda. Inhala, abre pecho y separa las manos de los glúteos. Inhala aquí. Exhala, deja ir. Inhala de nuevo. Y lleva el talón hacia las manos. Dejamos ir. Si no tocan, no pasa nada. Una vez más, talón a manos. Tap. Y por último, talón a manos. Poco a poco dejamos ir las manos, las llevamos dentro del pie izquierdo y hacia el medio de la esterilla. Elevamos caderas y desde aquí juntamos dedos, talones, dedos, talones, dedos, talones. Manos a las caderas, exhala, inhala, sube. En la parte de calentamiento de la práctica hemos visto una parte del movimiento de la postura del águila. Ahora vamos a intentar integrarlo todo. Buscamos
enraizarnos a la tierra con las cuatro esquinas de cada pie. Recuerda, peso hacia adelante y hacia detrás. Encuentra tu centro, dentro, fuera. Encuentra el centro. Eleva el arco. Deja que la energía suba. Y así tienes tu base. Nos enraizamos usando la pierna derecha y empezamos a doblar la izquierda. La elevamos y la pasamos por encima de la derecha, una vez o dos. Lleva las manos hacia el frente, que una se mire a la otra. Y hacemos lo mismo, pero al contrario. Llevamos el brazo derecho por encima del izquierdo y nos abrazamos las escápulas. Puedes quedarte aquí o puedes volver a elevar las manos y tocar el reverso de la mano o dar otra vuelta y tocar las palmas. No quería decir eso. Postura del águila, Garudasana. Sigue enraizándote a la tierra y con las manos y con los brazos lo que buscamos es elevar los codos a la altura de los hombros y desde aquí apretar el uno hacia el otro, notando cómo las escápulas se separan. Si quieres, puedes llevar los codos hacia las rodillas y hacerte una bolilla. Inhala, sube y deja ir. Sacude, dejando ir energía, tensión. Y busca otra vez echar raíces. Esta vez buscamos enraizarnos con la pierna izquierda. Y empezamos a doblar la derecha. Cruzamos una vez o dos. Llevamos las manos hacia el frente, que se miren la una hacia la otra. El brazo izquierdo pasa por encima del derecho y buscamos las escápulas. Puedes quedarte aquí o llevar los antebrazos el uno hacia el otro o cruzar otra vez palma con palma. Respira profundo, eleva los codos a la altura de los hombros, aprieta, notando ese estiramiento en las escápulas y si lo deseas, lleva los codos hacia las rodillas. Inhala, sube y deja ir. Muy bien, desde aquí vamos a ir al inicio de la esterilla. Inhala, eleva los brazos hacia arriba. Alarga y exhala, deja ir. Inhala a media altura. Exhala, coloca las manos. Lleva los pies hacia detrás. Busca la postura de la plancha. Baja rodillas o quédate aquí. Y baja en 3, 2, 1. Chaturanga y bajamos hacia la esterilla. Y desde aquí coloca los codos debajo de los hombros. En la postura de la esfinge. Deja ir completamente, ningún control que estés deja ir completamente todo el control que estés efectuando con los músculos. Y desde aquí, lleva la conciencia hacia tus manos, antebrazos, codos, bíceps, tríceps, hombros y activa, abriendo el pecho, colocando los hombros justo encima de los codos. Y los hombros, en lugar de venir hacia adentro, van hacia atrás juntando las escápulas. Este es un movimiento que no nos viene de manera natural, porque estamos muy, muy acostumbrados a traer hombros el uno hacia el otro, separar escápulas. Y lo que buscamos es que el movimiento contrario, juntar escápulas, que requiere acción muscular, sea el movimiento que usamos por defecto. Cuando nuestra musculatura está activa, es más difícil que nos lesionemos. Muy bien, desde aquí, deja ir. Lleva las manos por detrás de la espalda, entrelázalas. Y al inhalar, lleva las manos hacia detrás, elevando el pecho.
juntando escápulas, elevando las manos aún más, usando los dedos de los pies para tener contacto con la tierra y poder elevarnos. Dobla la rodilla derecha y lleva el pie derecho hacia las manos. Deja ir, talón izquierdo a las manos. Una vez más con cada pie, talón derecho y talón izquierdo. Poco a poco deja ir. Como decía, normalmente tenemos los hombros mirando el uno hacia el otro, encorvando ligeramente la espalda. Esto hace que se cree mucha tensión. Y un ejercicio muy bueno de liberación miofascial es el que vamos a hacer ahora. Desde donde estamos, miramos que tengamos espacio para abrir el brazo. Y estiramos el brazo derecho o el izquierdo, el que sea, hacia un lado, de manera que el hombro esté en línea con la muñeca. Desde aquí, la otra mano, yo estoy haciendo el brazo izquierdo, así que voy a llevar mi mano derecha debajo del hombro derecho. Voy a usar esta mano para rodar sobre mi cuerpo y venir hacia mi lado izquierdo. Desde aquí empiezo a notar el estiramiento en el hombro. Dejo caer la cabeza. Puedo doblar la rodilla derecha. Llevar el pie derecho al suelo. Y con esta pierna modular el movimiento buscando estirar mi hombro. El brazo derecho también puede ir por detrás si buscamos sensaciones más intensas. O puede quedarse delante. Vamos a respirar aquí de manera profunda y larga, dejando tiempo a la postura para que el tejido conectivo empiece a abrirse. Nuestros brazos están diseñados para escalar montañas, para colgarnos de árboles, para gatear. Pero en la vida moderna todo eso se nos ha olvidado y hacemos solo un tipo de movimiento, lo cual acaba limitando nuestra movilidad, acaba afectando nuestra postura y nos puede llevar a lesiones. Por eso es importante buscar tiempo para estirar y explorar la movilidad completa de tus hombros. Muy despacio, muy despacio, vuelve al centro. El músculo es mucho más débil cuando está completamente estirado, así que hay que volver despacio de los grandes estiramientos. Desde aquí, lleva ese mismo brazo, en este caso el izquierdo, por debajo, de manera que tenemos el codo izquierdo justo debajo del hombro derecho. El brazo derecho va a ir hacia adelante. Y bajamos la frente. El estiramiento en este caso es el contrario al que estábamos haciendo. Poco a poco deja ir. Y vamos a hacer el otro lado. Estiramos el brazo, en este caso el derecho, de manera que tenemos las muñecas, la muñeca derecha y el hombro derecho en línea. Mano izquierda debajo del hombro izquierdo y desde aquí nos damos la vuelta hacia el lado derecho de nuestro cuerpo. Dejamos caer la cabeza. Doblamos la rodilla izquierda, colocamos el pie por detrás y aquí buscamos nuestro límite sin hacernos daño, sin violencia.
quiero buscando ese punto donde notamos el estiramiento, donde notamos que estamos trabajando. El hombro, de hecho, es la articulación más móvil de nuestro cuerpo, lo que la hace también la más vulnerable, porque con la movilidad viene la vulnerabilidad. Tenemos que cuidarla mucho, mucho, mucho. Muy despacio, como si te movieras a cámara lenta, vuelve al centro. Lleva el brazo derecho por debajo de tu cuerpo, con la palma mirando hacia arriba. De manera que el hombro izquierdo quede encima del codo derecho. Estira el brazo izquierdo. Este lado lo noto más. Y busca quizás bajar la frente. Y poco a poco vuelve al centro. Estos ejercicios los puedes hacer durante mucho más rato. De hecho, puedes pausar el vídeo y hacer 3-5 minutos tranquilamente por cada lado. Una vez hayas acabado, vamos a buscar el bloque. Y de hecho, si tienes dos, también los podemos usar. Si no tienes bloque, pero quieres hacer este ejercicio, puedes buscar colocar los antebrazos debajo de ti, como en la postura del pez. O puedes buscar una almohada, un cojín, un libro grueso con una manta por encima. Bueno, yo lo que es props, tengo muchas ideas. Bueno, lo colocamos manos más o menos donde creemos que van a estar nuestras escápulas. Y desde aquí nos estiramos. Empezamos a echar la espalda hacia detrás y cuando lleguemos al bloque miramos a ver si están nuestras escápulas ahí donde queríamos. Muy bien, si tienes un segundo bloque, el primero lo colocamos en el setting más bajo y el segundo en el segundo setting. Lo colocas justo donde se acaba tu cuello y empieza el cráneo. Muy bien, buscas estar cómodo, ¿vale? Y puedes quedarte aquí. Puedes quedarte aquí, manos encima del abdomen. Puedes de hecho juntar las plantas de los pies. Si tienes un cinturón y te acuerdas de lo que hicimos el otro día, pasando el cinturón por detrás de la espalda, por las caderas, por dentro de las piernas y alrededor de los pies. Cerrando la hebilla. De verdad, os recomiendo, si tenéis que hacer una inversión en algo de yoga, compraros un cinturón. Los podéis encontrar por 2 euros en Tiger o en Ikea. Esto no está sponsorizado. Y van súper bien para todo. Vale. Pues bueno, tenemos aquí las piernas en Baddha Konasana, las escápulas encima de un bloque y la cabeza encima de otro. Manos pueden ir al abdomen para empezar. Y empezamos a respirar aquí. Una vez tu cuerpo se haya adaptado a esta postura, podemos ir añadiendo capas y capas. Llevas los brazos hacia detrás y los alargas, con los deditos pequeños mirándose el uno al otro. Quizá puedes juntar las manos o quizá puedes buscar los codos.
de manera que la gravedad pueda trabajar. Lleva la atención a tu respiración y a la caja torácica. Fíjate si cuando respiras estás llevando el aire hacia tu abdomen o hacia los pulmones. En sentido biológico, obviamente lo llevamos a los pulmones, pero lo que quiero decir es, lo que se está moviendo es tu abdomen o son las costillas. Realmente en la respiración más efectiva, lo que se tendría que mover son las costillas. Y el abdomen debería estar quieto. Intenta llevar tu atención a las costillas y cuando inhales nota cómo se expanden, se crea espacio entre ellas. Y al exhalar se juntan. Muy bien, si tienes los dos bloques, puedes bajar el que está en la cabeza hacia el setting más bajo. Mirar a ver cómo se siente. Quizás quedarte aquí una respiración o dos. Y dices, uy, esto. Bien. Entonces, lo que puedes hacer, llevar los codos a la esterilla y el bloque que tenías en las escápulas, elevarlo un poco más. Lleva los codos y si dices, uy, esto no tan bien, pues vuelves a la postura anterior. Y esta es una postura pasiva, pero realmente efectiva. Es una postura más de yin yoga. Incluso si estás cómodo, puedes liberarte del bloque de la cabeza y dejar ir. Trabajando sin prisa y sobre todo sin violencia. Poco a poco empieza a incorporarte. Libérate del bloque. Libérate del cinturón. Alarga las piernas. Lleva las palmas hacia arriba. Cierra los ojos. Y empieza a dejar ir el control sobre la respiración. A dejar ir la mente que juzga y que hace daño. A dejar ir la violencia y a invitar a Ahimsa en tu cuerpo. Ahimsa y Ananda. Ananda, felicidad sin razón alguna. Felicidad simplemente por el hecho de ser. Ananda.
Vamos a hacer un escáner mental de nuestro cuerpo. Y cuando mencione una parte del cuerpo, simplemente lleva la atención hacia esa parte. La mano derecha, el brazo derecho, el hombro derecho y la clavícula derecha. La mano izquierda, el brazo izquierdo, el hombro izquierdo, la clavícula izquierda. El pie derecho, la rodilla derecha, el muslo derecho y toda la pierna derecha. El pie izquierdo, la rodilla izquierda, el muslo izquierdo y toda la pierna izquierda. Todos los brazos y todas las piernas. Tus extremidades, las caderas, el abdomen, el pecho, la caja torácica, las extremidades y todo tu torso, el cuello, la nuca, la cabeza, la frente, la nariz, los ojos, los mofletes, los labios, el mentón y toda la cabeza, todo el cuello, todo el torso y todo el cuerpo, todo el cuerpo, todo el cuerpo. Visualiza todo tu cuerpo lleno de paz, vacío de violencia, lleno de paz, vacío de violencia. Empieza a mover los dedos de los pies y de las manos. Eleva las manos por encima de la cabeza y estira todo tu cuerpo. Dobla las rodillas. Llévalas hacia el lado derecho. Dobla los codos. Y usa las manos para elevarte. Cruza las piernas en Sukhasana. Lleva las manos sobre las rodillas, alarga los brazos y lleva los hombros hacia detrás y lejos de las orejas. Junta las manos juntas al pecho. En Anjali Mudra, en Namaste. Y respira aquí profundamente, notando cómo llenas los pulmones de aire y separas costillas. Y al exhalar liberas dióxido de carbono, apana y juntas costillas. Inhala prana. Crea espacio y exhala, apana, deja ir. Inhala espacio, espacio para ananda, la felicidad, sin razón alguna. Y exhala violencia. Inhala, ananda. Y exhala violencia. Lleva las manos juntas al espacio entre las cejas y exhala al frente. Namaste. Muchas gracias por acompañarme un día más. Espero que vuestros
hombros estén contentos después de esta práctica. Os recomiendo practicar los ejercicios que hemos hecho, sobre todo los que eran usando props y machine. Este de aguantar los props con ambas manos. Ay, no puedo estar muy junto. Llevarlo hacia atrás y hacia adelante, va muy bien. Después el del bloque detrás de las escápulas y el de los codos encima del bloque, que os he dicho que se podía hacer con la pared. Sería básicamente, voy a enseñar el culo, colocando los antebrazos y desde aquí alineando codos, hombros y caderas. Y también se puede hacer sin antebrazos. Todos estos ejercicios son sencillos de hacer, los podemos hacer en casa, realmente solo necesitamos entre 5 y 10 minutos y va muy bien para la salud de nuestros hombros. También podéis practicar el que era extendiendo el brazo y seguro, seguro que os traerá muchos beneficios. Espero que os haya gustado la práctica y nos vemos en la siguiente, en la que vamos a trabajar los brazos. Y seguramente será en un nuevo estudio de grabación, porque ya se me acaba el chollo y tengo que volver para casa.